para irnos a nuestro siguiente destino. En tan solo 40 minutos pasamos de Córdoba a Sevilla. Quinto día de nuestra vuelta a España con el Spain Pass. Hoy nos toca visitar Sevilla. Y qué mejor sitio que empezar en uno de los sitios más turísticos, que es la Plaza de España. Más turísticos que normal, porque es que yo estoy flipando con la vista que tenemos aquí. La Plaza se inauguró en la Expo del 29, este era el pabellón central, y también aquí algo que podéis hacer, aparte de una vuelta en caballitos y todo, pues es ir en barquita por este precioso río que rodea la plaza. Como sabéis, aquí en la Plaza de España están todas las provincias de España y encontramos para mí una de las mejores, que es mi Terriña, mi Pontevedra. Vamos a limpiarlo. Ahí está. Vigo, ¿qué llego? Más típicas que puedes hacer en Sevilla es darte un paseo en coche de caballos, que el precio está entre 45 euros, unos 40 minutos, una hora, algo muy recomendable, muy típico de aquí, así que vamos a darnos una vuelta. Como siempre decimos, si tenéis un día para ir a una ciudad, una de las mejores formas de verla es en el bus turístico, y aquí estamos recorriendo Sevilla en él. ¡Vámonos! ¿Qué tal? Yo quiero más. La azotea, un sitio, un restaurante que no tengo palabras. Me da pena, Daniela, que no puede comer, porque el postre último de chocolate fue una Llevamos pasada, dos una horas y pico aquí. Que me tenía que enseñar cómo lo hacen, porque si no, es que no me quedo tranquila. Ahora seguimos enseñando Sevilla. Vamos para el centro, ¿vale? Andando por Sevilla hemos llegado a la Plaza del Triunfo, una plaza especial. ¿Por qué? Porque está el Alcázar, está la Catedral y está el Archivo de Indias. Y todo esto es Patrimonio de la Humanidad, así que hay que venir aquí a visitarlo. Vamos a seguir. Eso dice una polaca a vosotros todos ahí, adelante de ahorradores. Hay mucho que hacer en Sevilla, esto es lo que hemos hecho en un día. Y siempre hay verano. Y siempre hace buen sol. Nunca llueve aquí. Chao. Hasta luego.